Hola, te doy la bienvenida a las Píldoras de Transformación Digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello, conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerlo en práctica. En esta píldora aprenderás a utilizar la herramienta de diseño Canva, con la que podrás generar todas las creatividades que necesites. Canva es una herramienta de diseño increíblemente sencilla. Puedes encontrarla en canva.com o en la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil o tablet. Con Canva puedes crear, por ejemplo, publicaciones para redes sociales, cartas de restaurante, tarjetas de visita, catálogos digitales, códigos QR, etiquetas de productos, vídeos y un largo etcétera. Canva es una herramienta muy interesante por varios motivos, principalmente porque es muy fácil de utilizar. Hoy mismo puedes crear y publicar tu primer diseño. Las plantillas prediseñadas siempre están actualizadas, ya sea en cuanto al tamaño recomendado por las distintas redes sociales como por las tendencias del momento. Ya no tienes que buscar qué tamaño tiene una cabecera de Facebook o una publicación de Instagram, lo tienes directamente en Canva. También dispones de algo fundamental para tus diseños, miles de fotografías gratuitas en la misma aplicación, de forma que puedes añadirlas o editarlas en un momento. Si no tienes una cuenta de Canva, lo primero que debes hacer es abrir una cuenta nueva. Accede a canva.com. Recuerda que puedes hacerlo desde tu ordenador o desde un dispositivo móvil. Pulsa en el botón Regístrate. Puedes hacerlo directamente con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Facebook o con tu correo electrónico. En mi caso, me voy a registrar con mi cuenta de correo electrónico. Este es el aspecto que tiene Canva la primera vez que lo iniciamos. Podemos encontrar dos zonas diferenciadas, la barra lateral izquierda y la barra superior. En la barra lateral izquierda encontraremos los diseños recomendados para ti. Ahora mismo no hay ninguno porque no hemos empezado a trabajar. Aquí encontraremos todos los diseños realizados. En la siguiente opción, en compartido contigo, encontraremos cualquier diseño que otra persona haya compartido con nosotros. La opción Kit de marca, por su importancia, es una opción premium, has de pagar por ella. Pero ahora aprenderemos cómo hacer un kit de marca de forma gratuita. Lo haremos en la opción Todas tus carpetas. Crearemos una nueva carpeta que se llame Kit de marca. De esta manera no tenemos que usar el kit de marca que ofrece Canva, sino que crearemos nuestro propio kit de marca. En la papelera encontraremos todos los diseños que vayamos borrando. Aquí, si generamos un equipo para trabajar en conjunto y una opción para invitar a miembros. Y en la barra superior encontraremos las plantillas que podemos explorar para redes sociales, historias de Instagram, posts de Instagram, para uso personal, para empresa, un montón de opciones. Recursos para las plantillas como fotos, iconos, productos, incluir Google Maps, códigos QR, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego los planes, el gratis, el pro, el enterprise. Nosotros vamos a utilizar el plan gratuito. Va a ser más que suficiente para nuestras necesidades. Vamos a empezar siempre desde el botón Inicio. Recuerda que vamos a crear nuestro kit de marca low cost, pero en vez de pagar, vamos a hacerlo en todas nuestras carpetas. Vamos a la carpeta Kit de marca y aquí tenemos el espacio vacío. Vamos a empezar un diseño. En este caso, podemos coger una de las plantillas o podemos empezar un diseño completamente nuevo. Para crear tu kit de marca o guía de estilo, puedes empezar pulsando en Crea un diseño. Cualquier diseño podría servir, pero a mí me gusta utilizar una 4 porque es un folio estándar y si luego lo queremos imprimir es muy fácil. Al acceder a uno de los diseños, los paneles de control de Canva cambian completamente. Volvemos a tener una barra lateral izquierda y una barra superior, pero ahora sus componentes son completamente distintos. En la barra izquierda tenemos las plantillas, los elementos que podemos utilizar, como pueden ser líneas, formas, elementos gráficos, formas. Y aquí es donde vamos, a los archivos subidos. Vamos a subir lo primero nuestro logotipo. Pulsamos en Subir archivos
podemos arrastrarlo o subirlo desde el dispositivo. Pulsamos en subir y en este caso vamos a generar la guía de estilo de la Academia Sumalea. Aquí tenemos su logotipo. Si pulsamos sobre el logotipo, nos lo va a añadir automáticamente al documento. Aquí lo tenemos. Ahora necesitamos averiguar cuáles son sus colores. Tenemos el zoom aquí debajo, en el cual podemos ampliar y reducir. Hay un truco para averiguar los colores reales que contiene el logotipo de la Academia Sumalea. Esto es a través de esta herramienta. Aquí tenemos una herramienta de Google Chrome que nos va a permitir seleccionar los distintos colores. Los podemos ver en esta barra. Al pasar por encima del rojo, se vuelve rojo y nos dice cuál es su color. Al pulsar, lo guarda en la memoria y nos lo escribe. De esta forma, cuando vayamos a colocar los elementos gráficos de los colores, un cuadrado por ejemplo, seleccionamos su color y al añadir nos va a permitir pegar y nos va a pegar el color que ya tiene la Academia Sumalea. Lo mismo podemos hacer con el color amarillo. Una vez que has definido tu guía de estilo, con el logotipo, con los colores y sus códigos, con el tipo de letra, con las imágenes que nos gustan o incluso el lema de la empresa, puedes diseñar cualquier tipo de creatividad. Para ello, siempre iremos al botón Inicio. Podemos empezar buscando en estos iconos. Podemos buscar a través de la caja de búsqueda o directamente desde el menú Plantillas. En este caso, vamos a diseñar una portada para Facebook. Seleccionamos portadas Facebook y nos muestra decenas de portadas. Tenemos que buscar las que encajen con nuestra guía de estilo o con el mensaje que queramos transmitir. En este caso es una portada genérica para la Academia Sumalea. Yo ya las he buscado y me ha gustado esta. ¿Por qué? Porque coincide con la línea, con los colores, con el dibujo, con los niños, con las niñas. Entonces pulsamos utilizar esta plantilla y nos la va a cargar en el editor. En este caso, vamos a borrar el logo, vamos a borrar el fondo, porque el fondo es blanco, el de la Academia Sumalea, y vamos a incorporar todos los elementos, simplemente copiando y pegando de nuestra guía de estilo. De esta forma siempre es muy sencillo. Podemos ajustarlo. ¿Qué sucede? Que tenemos el logotipo encima. En este caso, con el botón derecho, pasar al fondo. También podemos pasar al fondo y ya tenemos el logotipo. Vamos a borrar este tipo de letra y color que no es el que representa a la Academia y vamos a coger su lema. Aquí lo podemos pegar. Una vez que tenemos el lema, podemos ponerlo completo o solo una parte. En este caso, solo una parte del lema. Podemos asignar un área, ampliar el tamaño de la letra, pero siempre permanecerá el tipo de letra que es el que utilizamos. Y los distintos elementos también pueden ser modificables. Por ejemplo, estos colores se asemejan bastante a los del lápiz, pero este no. Lo podemos seleccionar y en el apartado color podemos colocar el color rojo del lápiz. Si queremos saber exactamente el color que es, lo cogemos de aquí, de ahí que la guía de estilo siempre nos funcione y lo pegamos en este campo. Y aquí tendríamos la nueva portada para la Academia Sumalea. Bueno, ¿ha funcionado? Si es así, tenlo en cuenta a la hora de diseñar una campaña publicitaria, un anuncio o cualquier otro comunicado, ya sea para tus redes sociales o para tu escaparate. Recuerda que puedes encontrar un punto de encuentro con otras personas que están participando en las píldoras de transformación digital en Instagram. Utiliza para ello el siguiente hashtag.